estamos un gran rival con mucha dinámica, una cancha muy difícil, estaba muy mala por lo demás. Uno no se da cuenta cuando ve el partido por la tele, cuando lo ve de la tribuna, pero era una cancha muy inestable, creo que me caí como 3 veces por lo demás. Entonces era un partido difícil para todos y gracias a Dios nos quedamos con los puntos, que era lo más importante en este inicio de campeonato, y más cuando es un campeonato corto, así que bastante conforme por lo hecho el fin de semana. Harto año. De verdad, uno mira para atrás y, aunque recuerdo mal el debut cuando la pelea de Ricardo Rojas, que fue un amistoso, pero obviamente el oficial es el que vale, y hoy cumplir 18 años de haber estrenado en este club, y mantenerse de la forma en que hoy por hoy estoy, gracias a Dios, realmente me llena de orgullo y feliz de pertenecer a esta institución tan bella, pues. Así que nada, seguir para adelante nomás, creo que me queda mucho por darle todavía a la voz, como lo dije hace un rato y feliz, en verdad. Es normal por el tipo de actuaciones que ha hecho Gonzalo, que hizo Sello en su minuto, lo que ha pasado con Lorenzo, no sé, una cantidad de jugadores que le han hecho ofertas es pocas veces vista. Orgulloso de ser compañero de ellos, orgulloso de que la gran mayoría no se hayan querido ir, y es solamente por el trato que tienen acá, porque esto es una familia, somos un equipo demasiado afiatado, una institución que cada día está mejor. Prácticamente en todos los entes, partiendo desde la presidencia hasta la última persona que limpia la cancha, inclusive. Entonces, feliz de haber sembrado, de haber generado algo tan, tan maravilloso como lo que hemos estado viendo este último semestre, y Dios quiera poder hacerlo durar muchos años. Pues, la idea de todos nosotros, los más grandes, por lo menos. Yo creo que seguir ganando campeonato, poderle a la postre lo que queda, más allá de que uno, como juegue, de todo lo que uno deje en la cancha cada vez que entra, pienso que lo que queda a la postre son la cantidad de campeonatos y los títulos, para la redundancia, ganados. Y hoy por hoy creo que estamos a puertas de, pocas veces, por lo menos por la experiencia que tengo de haber estado en un plantel tan competitivo como el que tenemos hoy por hoy, donde han llegado gente realmente importante, gente que incluso estando completamente vigente, jugando en otras ligas mucho más competitivas que la nuestra, han optado por venir para acá, como Mauricio, qué sé yo, como José Yu, como Gonzalo. Entonces, mismo David, o sea, una cantidad de gente con tanta calidad, insisto, que pocas veces vi un plantel como el nuestro tan competitivo. Tenemos una opción de jugar Copa Libertadores y vamos a dejar todo, y Dios quiera poder conseguir ese campeonato tan ansiado, que por lo demás que es el único que nos falta a nivel sudamericano.